Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a nuestra serie de Drácula Resurrection, que bueno, hemos englobado dentro de la sección retro serie. Ya sabéis, es una sección que tenemos en el canal para dedicarse a los juegos clásicos, porque en mi canal también tienen cabida los juegos clásicos. Y estamos jugando Drácula Resurrection, juego del año 2000, juego que, bueno, es una aventura gráfica point and click, nuestro segundo episodio y que, bueno, hemos programado en el canal para los sábados y los domingos por la mañana, a las 12. Si todo está bien y tengo tiempo, pues estará a las 12 subido el capítulo. Nos quedamos aquí en la posada investigando un poquito. En este primer capítulo que ya jugamos, pues un poco para ver las mecánicas y demás. Descubrimos que podíamos acceder al, bueno, a la guardilla de la posada. Ahí teníamos una puerta que no podíamos abrir, que era esa de ahí. Y nos dijo, al colocar el telescopio en el soporte ese que hay arriba, bueno, telescopio, un catalejo o algo así, algo parecido, bueno, un dispositivo para ver de lejos, que para poder quitarnos a uno de los lacayos de Drácula que custodiaba el puente, necesitamos un objeto que es una especie de flauta que no tenemos. Vamos a ver si la conseguimos hoy, así nos despejamos ese camino. Bueno, lo primero que vamos a hacer es volver atrás sobre nuestros pasos hasta el piso principal de la posada y seguir explorando, porque aquí hay mucho que explorar todavía, ¿eh? Venga, salimos otra vez al hall principal, el vestíbulo, hall principal, bueno, ya, la sala principal, sala común, lo podéis llamar como queráis. Venga, vamos fuera. Nos queda un camino por investigar en las afueras de la posada. Vamos por aquí. Seguimos rectos. No, ahí. A ver, ¿qué nos dice este desvío? ¿Al puente o al lago? Pues vamos a ir al lago, porque en el puente está nuestro amigo que no nos va a dejar pasar. Así que tenemos que continuar por aquí hacia el lago. Vale. Otro cruce. Vamos a ver qué dice. Al lago. Ponedme. Es que no sé. Ya no es que no sepa latín, es que ni siquiera se ven bien las letras. Metalium o algo así. Bueno, vamos dirección al lago. Porque si os acordáis, en el capítulo anterior, el inquilino este de la posada, nuestro amigo el viejete, nos dijo que se podía utilizar la onda para cazar pequeños animales cerca del lago. Eso fue lo que nos dijo. Vale. Mira, tenemos un camino por ahí y otro por ahí. Vamos a investigar por aquí. Es una cabaña, ¿no? Bueno, uno de los secuaces de Drácula está aquí. De los lacayos, mejor dicho. Aléjate de esta cabaña, o tendrás que enfrentarte conmigo. Vale, nos está advirtiendo que podemos tener lío, ¿eh? Así que tenemos que buscar alguna forma de distraerle. Vale, vamos por aquí. ¿Salimos otra vez al cruce? Sí, por aquí hay un camino. El juego tiene un buen doblaje, ¿eh? Para ser un juego del año 2000, tiene un buen doblaje, ¿eh? Entonces en la época no había muchos doblajes en los juegos. Yo creo que fue a partir de la generación de PlayStation 2 donde se vio ya muchos más juegos doblados. Vale. Efectivamente, la cabaña, el lago. En esa cabaña tenemos que poder entrar de alguna manera. ¡Eiva! Mira, pájaro volando. Seguramente tengamos que usar ahí la onda. Voy a mirar bien. No hay nada más. Venga, vamos a probar a cazar un pájaro. A ver qué pasa. Vamos a entrar en el menú. Y usamos la onda. A ver si me deja, efectivamente. Bueno, fijaos, al disparar y golpear a uno de los pájaros con la onda, nuestro amigo se ha movido. A lo mejor ahora podemos aprovechar para entrar al interior de la cabaña. Seguramente dentro de esa cabaña tiene que haber importantes objetos. Venga, vamos por aquí. Giramos. Vale. Y recto.
Vale, ahora puedo avanzar, no está. Vale, a ver. ¡Ey! ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que he cogido? No, fijo, pareció un palo o algo así, ¿no? A ver. Bueno, parece un bate de béisbol, una gachiporra. Pues esto es para estampárselo en la cabeza a alguno, seguro. Seguro. Bueno, puedo avanzar. Ahí hay un cubo, un farolillo. A ver el farolillo, que necesitábamos luz. No, no me deja. El farolillo no me deja hacer nada. Y el cubo tampoco me deja hacer nada. Mira, nos deja utilizar un objeto estando de espaldas, ¿eh? A que le podemos pegar un estacazo. Vamos a ver. Venga, chúfale bien ahí, Jonathan. Bueno, pues parece que nos hemos quitado... ¡Ey! Mirad, ahora me deja examinar el cubo. Parece que nos hemos quitado uno de los lacayos de Drácula del Medio. ¡Anda! Fíjate lo que hay aquí. Lo reconocéis el objeto, ¿verdad? Nos lo pedía para el Mendas del Puente. Una flauta de estas hechas con canutillos. Muy bien. Muy bien. Venga, pues sacámoslo de aquí. Tenemos que volver a la posada. Vamos a seguir mirando a ver qué más cosas hay. Mira, aquí podemos utilizar un objeto que seguramente sea una llave que no tenemos. Así que, de momento... A ver... ahí hay algo más. Un cuchillo. Genial, nos lo llevamos. Vale. Mira, puedo continuar todavía. Vale, aquí hay algo más... No... Parece que aquí no hay nada más. Y nuestro amigo que se ha caído ahí abajo, que no se ve el cuerpo. ¿Dónde andará? Bueno, yo creo que lo hemos dejado bastante cao, ¿eh? Vale, vamos a echar un vistazo al cuchillo ese que hemos conseguido. ¿Dónde estás? Vale. Muy bien, pues tenemos la flauta, con lo cual podríamos volver a la posada. Toca darse la vuelta hasta la posada. Antes de nada quiero parar en el desvío, en el cruce, en el que había... Creo que era por aquí. En el que había dos carteles que nos indicaba... A ver... Por aquí tiene que estar en algún lado. Que había una especie de... Esto, Metalium. Metalium creo que pone. Bueno, pues vamos para allá, el Metalium ese, a ver dónde vamos. Otra cabaña. Vale. Pues... Parece que aquí no podemos hacer nada, ¿no? Hay una puerta. Hay una puerta, pero no podemos abrir ni nada. Así que, media vuelta. Bueno, tenemos la flauta, que es lo principal. Así que vamos a volver a la posada. Y vamos a utilizarla. Era... A ver... Ahí vamos al lago, a ver. A la izquierda al lago, a la derecha Metalium, ¿no? Que era. A lo mejor puede ser una especie de mina o algo así. Vamos por aquí. Sí, ahí está la posada. Aquí no he mirado si podemos. No, no lo deja avanzar. Venga, entremos. Vale, vamos a hablar con nuestro amigo, a ver si reconoce algún objeto. Pues sí, la flauta, efectivamente la reconoce. Vamos a ver qué nos dice. Ya veo. Es la flauta de los bandidos que estaban sentados allí antes. ¿Sabe para qué pueden utilizar este instrumento? Tienes todavía mucho que aprender sobre los servidores del mal. Se comunican con este instrumento. Se llaman unos a otros tocando una melodía. Entonces sería su señal de reunión. ¿Conoce la melodía que utilizan? Les he observado.
No me prestaban atención. Creía que estaba borracho, pero una decena de vasos no me hacen perder la cabeza. Recuerdo el código que utilizaban para llamarse. Es este. Vale, nos ha dado una especie de código para atraer a, los bandidos. Curioso. Vamos a ver si la posadera nos dice algo más sobre la flauta. Aquí también tenemos pendiente abrir el armario con algún tipo de llave o algo. A ver si nos dice algo. Sí, efectivamente. ¿Sabe cuál es el instrumento que usan los hombres que han salido empujándole? Tenga cuidado, que no vean que tiene esta flauta o tendrá graves problemas. ¿Para qué puede servirles este instrumento? Un día que estaba en el granero, les vi cerca del puente. Uno de ellos tocaba una melodía y otro llegó al momento. No sé si me vieron, pero se marcharon inmediatamente después. Vale. O sea que usan la flauta para llamarse unos a otros. Vale, vale, vale. Vamos a ver. Bueno, hay muchas escenas que se pueden pasar. Yo, por ejemplo, este vídeo que sale ahora mientras subimos la escalera lo paso directamente, porque ya lo hemos visto una vez y no es necesario. Bueno, vamos a avanzar. Y vamos a subir otra vez a la guardilla a través de la trampilla de la habitación. Vale. No sé si tendré que volver a usar el pomo. Sí, parece que sí, porque la trampilla está cerrada. Vale, pues no pasa nada. Usamos el pomo. Este. Venga, abre. Vale, y ahora desde aquí, usando el... Bueno, no sé si decir un telescopio catalejo, bueno, lo que sea. El chisme este. Parece que puedo desde aquí utilizar la flauta y atraer la atención de Mestre Mendas y que nos despeje el puente, que es lo que queremos. Efectivamente. No sé si os habéis fijado dónde se ha colocado el Mendas, ¿eh? Lo habéis visto, ¿no? Está justo debajo de esto. Mírale. Esto no se puede cortar ni tirarle de alguna manera. ¡Ey! A ver. Pues sí, parece que se puede cortar la cuerda. Pues tenemos un cuchillo, ¿verdad? ¿Dónde está nuestro cuchillo? Ahí está. A ver qué pasa. Pues parece que hemos dejado noqueado a todos los bandidos, ¿eh? A este paso el conde va a tener que buscar nuevos lacayos, ¿eh? Los estoy dejando a todos fuera de combate. Venga, vamos a bajar abajo y a echar un vistazo al cadáver. A ver, no creo que lo hayamos matado. Parece que tiene toda pinta de que le hemos dejado totalmente groggy. El cartel se ha caído y ha dejado inconsciente a Yorga. Viorel se va a poner furioso. Tengo que ir rápidamente abajo para cerrar las puertas. Dios mío, protégenos. A ver, la mujer entra por la puerta. ¿Va a dejar la puerta abierta? Pues parece ser que sí. ¡Anda! Ahora ya podemos... Vale, estamos en la zona esa del establo. Ahí había un agujero, ¿no? Si no recuerdo mal. ¿Puedo bajar por aquí? A ver. Sí, estoy abajo. Vale. ¿Y dónde está nuestro amigo al que le hemos tirado el cartel? Como decía. Mira, ahí, ¿no?
a ver. Joder, se la cayó, pero bien encima. Dos llaves. Dos. No, no una. Dos. Venga, cogemos ambas llaves. Vale. Vamos a mirar esas llaves, a ver. A ver. Una llave pequeña de hierro, parece ser. Esta es más grande y tiene como un dibujo o algo así. No sé, curioso. Bueno. Salgamos de aquí. Vale, vamos al puente. Que ahora que está despejado... Mira, el pozo. Aquí había un candado, pero yo no sé si este candado lo pusieron los bandidos. A ver, voy a probar, por casualidad. Tengo dos llaves. A lo mejor una de las dos abre. Venga, esta misma. ¿Abre? No, esa no abre. A ver, la otra. La otra se ve un poquito más vieja, así, un poco más hecha polvo, más oxidada. Esta es. Vale. Parece que me puedo meter en el pozo, pero... Espera un segundito, que quiero ver primero el puente. A ver, ¿dónde nos lleva? O sea, que es una trampa o algo. Mira, ya podemos pasar, ¿no? Sí. Ese... No, ese barril con fuego, no, ahí no podemos hacer nada. Un riachuelo. Venga, pues continúa. Vale, genial. Pues nos han cortado la ruta por el puente. No sé quién habrá sido. Justo se ha caído el puente donde vamos a pasar. Tenemos que buscar otro camino. Bueno, vamos a echar un vistazo al pozo, que lo hemos dejado abierto. Y al final no lo he mirado. Parece que por el pozo se podía bajar. Venga, adentro. Vaya, pues sí. Efectivamente, estoy en un pasadizo... Se hizo que no sé muy bien dónde nos va a llevar. Una escalera de mano. Venga, continuemos. Gruñidos. Las lámparas no se pueden coger, lástima. Vale, a ver. Aquí hay algo interesante. Escalera que sube. Por aquí. A ver. Por aquí nada. Pared. Venga, por ahí. Ahí parece que no hay nada. A ver, puedo acercarme por el hueco oscuro este. Ahí hay algo. Ahí hay algo. A ver. Parece ser un farolillo que está apagado o algo así, ¿no? El soporte de agarre de un farolillo. Vale, no puedo hacer nada de momento. Me hace falta algo para encender fuego. Vamos atrás. Venga, para arriba, por la escalera. Por aquí. Necesito algo para hacer luz. Vaya. Hablando al farolillo, mira, y el soporte. Y este era el farolillo, no sé si os acordáis, que vimos a través de un agujerito. ¿Lo veis? De la guardilla de la posada. Bueno, pues parece que tenemos luz, ¿no? Ahora. Vamos a ver, bajemos. Vamos a bajar por ahí, por ahí. A ver. Me hace seguir un poco más adelante para girar. A ver, ¿dónde vamos aquí? Por aquí estaba el soporte, ¿no? Ahí. Y me pide que use un objeto. Vamos a ver si el farolillo lo puedo poner ahí. Que canto yo victoria muy pronto, me parece a mí. Sí, efectivamente, es un farolillo de estos de cristal con una vela dentro. A ver, ¿se puede? Sí. Vale, ya tenemos luz. Y eso nos ha servido para...
Anda, ¿qué es eso? ¿Qué es lo que hemos cogido? Parecía un gancho. Un gancho con una cuerda. Eso es para trepar a algún sitio, está claro. Vale, 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 vale. Bueno, bueno saberlo. Demos la vuelta. Vale, por aquí. Porque no hay más salidas. El pozo ocultaba esto, simplemente. Fíjate, el pozo y la posada están comunicados, ¿eh? Claro, bueno. Seguimos. Tengo otra llave. ¿Podrá ser esa llave? Bueno, no sé, la verdad es que no sé de dónde es esa llave. Vale, estamos fuera. Venga, salgamos de aquí. ¿Qué puede abrir esa llave que tenemos? A ver, sigamos rectos por aquí. No sé si se habrá levantado ya del caos el secuaz ese de Drácula. No sé yo, ¿eh? A ver. Por ahí. Ah, sí, por aquí. Hay veces que tienes que indicarle al cursor exactamente por dónde subir, ¿eh? Vaya, allí hay alguien, ¿eh? A ver. A ver. Me había parecido ver a alguien por aquí. No. Bueno, vamos a la puerta principal. Vaya. Ha cerrado la tía la puerta, macho. Claro. Al caerse el cartel ese sobre el bandido, pues habrá venido el otro y la estará liando seguro. Y ha dicho, yo paso de movidas, cierro aquí. Vale, si no recuerdo mal, por aquí bajamos, ¿no? A ver. Vaya, y ahora para subir necesito algo. A ver el gancho con la cuerda, si me puede valer. Venga. Perfecto. Vale, ya estoy arriba. Por cierto, ¿me he llevado el guancho con la cuerda? ¿O era para eso solamente? Sí, lo llevo conmigo. Vale, o sea que es posible que se pueda utilizar en otro lado. Vale. Bueno, bueno, bueno. Tengo una llave pequeña. ¿Abrirá lo de la posada? ¿Os acordáis? ¿El mueble ese cerca de donde estaba la posada? Vale. Por aquí. Venga, vamos a ver si podemos hablar con la posadera. La posadera y el tipo ese, el viejete. A ver si nos da alguna pista. Porque la llave que yo tengo tiene que abrir alguna cerradura. Eso está más que claro, ¿eh? Venga, bajemos abajo. Vale. Por aquí recto. Venga, voy a, ya que estoy aquí, vamos a hablar con el viejete primero. Vale. Me dice que he cerrado. A ver si me deja hablar con él. ¿Algo nuevo? Sí, dos diálogos nuevos. Vamos a ver. El puente se ha derrumbado. ¿Hay algún otro camino para ir al castillo? ¿Ya no hay puente? Lo siento. Era el único camino que llegaba al castillo. Al menos que... ¿Conoce otro camino? Los ancianos dicen que hay un subterráneo que llegaría hasta el castillo. Pero esas son leyendas. Si ese pasadizo existe, nadie conoce su acceso. Un pasadizo que nos lleva hasta el castillo. Bueno, a ver esto. No sé cómo llegar al castillo, y el tiempo apremia. Ayúdeme, por favor. Hay antiguas leyendas en esta región. Se dice que el castillo fue construido con piedras arrancadas de estas montañas por miles de hombres que murieron en la tarea. Los ancianos cuentan que la montaña está llena de galerías habitadas por las almas condenadas. ¡Loco estaría el que se atreviera a aventurarse por ellas! No puedo elegir. La vida de mi mujer depende de ello. Tengo que ir. Que Dios te asista en tu misión. Quizá lo que esconde la cabaña sea un pasadizo hacia ese infierno. Deberías ir a ver por allí. Todos los caminos hacia la cabaña están bloqueados. Hay que encontrar rápido una solución.
No puedo hacer nada por ti. Conozco mal esa casa. No soy el más adecuado para ayudarte. La cabaña de los bandidos, claro. Estaba cerrada y me pidió una llave. Ha dicho, no soy el más adecuado para ayudarte, ¿no? Vale. A ver si la posadera nos puede decir algo. Venga, posadera, dime algo. Efectivamente, se ha desbloqueado otro diálogo aquí. El puente se ha derrumbado. Me ha costado muchísimo volver aquí. Ayúdeme a encontrar otro camino para ir al castillo. Viorel está furioso. He tenido que cerrar las puertas del albergue para evitar su ira. Creo que piensa que le estamos ayudando. Tengo tanto miedo. ¿Qué nos va a pasar? La necesito más que nunca. ¿Cómo puedo salir de aquí para llegar al castillo? Si no, tendré que enfrentarme a Viorel. Es demasiado importante lo que está en juego. No. No puedo dejar que le haga daño. Esa gente ha hecho un pacto con el diablo y usted no vencería. Quizás haya una solución. Unos días antes de morir, mi difunto marido me habló de un pasadizo que hay en la bodega. Deprisa, el tiempo apremia. Muéstremelo. Desdichadamente, nunca supe de qué hablaba, pero parecía tan asustado, tan enfermo. Quizá encuentre indicaciones en su agenda. La he guardado en el armario. Pero por favor, sea prudente. Sea lo que sea que hay ahí abajo. Mató a mi marido. Una llave. Que podemos coger. Vale, y una agenda que tenemos que ver. La llave pequeña esta, imagino que será para el armario. Vamos a ver. ¿Podemos abrir? Sí. Vale, vamos a ver si esta llave pequeña abre el cajón. A ver, es esta, ¿no? Sí. Un diario. ¿Y eso qué es? No sé muy bien qué es. Vamos a abrir esto. Tras semanas de búsqueda, por fin he comprendido para qué servía el anillo del dragón. El anillo es una llave hacia el infierno, hacia el universo del dragón, y la puerta se encuentra justo debajo de nosotros. Tengo que proteger a los míos. He bloqueado el pasadizo ocultando el anillo maldito allí en donde San Jorge protege a los vivos y a los muertos. Invoco a todos los santos. Haced que esta puerta permanezca cerrada para siempre. Hay un pasadizo en la bodega, claro. A ver, un momento, el objeto que hemos cogido, ¿qué era? Que me había parecido un mechero, pero no creo que sea un mechero, a ver. ¿Qué demonios es esto? Pues sí, es un mechero de estos antiguos. Pues creo que ya tenemos luz, chavales. Si tenemos luz, ya sabéis lo que podemos hacer. Bajar a la bodega, investigar, y además, si es que el diario nos ha dicho que hay un pasadizo. Así que venga, bajemos a la bodega. A ver. La vela, ¿no? Bien. Vamos a ver si realmente esto es un mechero o qué demonios es. Venga, úsalo. Pues sí, es un mechero, efectivamente. Y ahí lo veis, ya tenemos luz. Había una zona oscura en la bodega que no podíamos ver porque no había luz. ¿Os acordáis? Pues vamos a investigarla ahora. A ver. Ahí hay algo. A ver, a ver, a ver. Es un barril enorme, ¿no? ¿Qué hay ahí? Aquí se puede colocar algo, algún objeto. Pues será el anillo, seguramente, porque lo ha mencionado en el texto ese. ¿Dónde está el anillo del dragón? A ver. No, pues parece que no es el anillo. A ver. Si es que no lo he marcado bien, ¿eh? No puede ser. Nada. Es que no es el anillo. Es una cerradura. Lo que hay. No se ve muy bien.
A ver si va a ser con esta llave que he conseguido arriba. Bingo. Ajá, y ahora aquí sí que hay que poner el anillo. Claro que sí. Vale, puedo volver a coger el anillo y puedo avanzar, pone. ¡Anda! Vaya pasaje subterráneo que hay aquí. Muy bien, muy bien. Me he quedado encerrado dentro, ¿no? Bueno, vamos a avanzar. A ver qué vemos. Aquí parece que solo hay que avanzar. Arriba había un tragaluz. Y parece que llego... ¡Mira! Una vagoneta. Es una mina, esto. Bueno, amigos, pues como hemos llegado ahora mismo a este escenario, me parece un buen punto en dejar el episodio de hoy. No quiero que sean muy largos los capítulos, porque si no nos ventilamos la serie, es nada. Nada más, por mi parte, ya sabéis, Drácula Resurrection. Tendremos un capítulo los sábados y otro los domingos por la mañana. Y nada, que espero que os esté gustando la serie. La traeremos, esta retroserie, al canal los fines de semana. Y bueno, agradeceros como siempre que os hayáis pasado un ratillo a echar un vistazo a mis vídeos, mandaros un saludo y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos mucho.